Hola, muy buenas a todos, soy Nerdio y hoy tengo un guarridas especial. En primer lugar tengo a mi inestimable compañero Harlan. Saludos chachos, ¿cómo os va la vida? Espero que guay. Intentas parecerte guay. Soy más guay que tú, lo sabes. Pero no por estas cosas. Pero por muchas más cosas, y sabes que soy más guay. Sí, así que hoy te tengo a ti aquí para mi sección de guarridas, porque ¿qué es lo que tenemos? Esta caja tan rara. No sé, ¿qué pone aquí? Explícanoslo, por favor. ¿Qué pone aquí? Box from Japan. O sea, que viene de Taiwán. Taiwán mola. ¿Quiere ir a Taiwán? No, no vas a ir a Taiwán. No. Así que esto es una caja de dulces japoneses que son aleatorios. Es una caja mensual. Me ha tocado una en un sorteo. Así que, bueno. Oh, sorteos. Eso tú sabes bastante. Sí. Está en mi otro canal. Así que vamos a abrir esto. ¿Tú sabes lo que hay dentro? Sí, a ver. Tío, ni idea más que hablar ya, con lo que puedo abrir esto con mucho más cuidado que tú. ¿Sabes lo que hay dentro de la caja? ¿Animales de compañía? Puede. Abre. Oh, nunca son animales de compañía. Bueno, como tú eres el invitado, tú vas a hacer los honores de abrir la caja. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Vamos a ir probando rápidamente los dulces que vayamos encontrando. Sí. Esta es otra de las cajas de suscripción, ¿verdad? Sí, es una de las cajas de suscripción. Que todavía en España sigue habiendo, bueno, unas cuantas, pero que no triunfan. A ver, lo que pasa con las cajas de suscripción en España es que no tenemos la misma infraestructura de... Merchandising geek que hay, porque todo es licenciado y no hay cosas propias. Se abusa mucho del, oh, tenemos esos pósters que llegan. Sí, es cierto. En casi todas las cajas que se hacen usando fanarts de por ahí. Es cierto. En casi todas las cajas de sucesión tipo Wallbox, tipo Hypecrite, que, oye, son buenas a su estilo. A ver, sí, son buenas, pero... Casi todos los posters son fanarts hechos por ellos, impresos por ellos, que no está mal, oye. Alguna otra vez he visto fanarts usados sin... que ya había visto antes en DeviantArt y todo ese rollo, con lo que no sé qué ideas tendrán. Y de todas formas se va mucho el precio en eso, en... No sé, nos pasaba con Wallbox que nos daban... No sé. Será Hypecrite. Nosotros tenemos Hypecrite. Ah, sí, cierto, lo siento. No pasa nada. Pero sí es cierto que el tipo de las cajas de suscripción todavía está mejorado. Así que, aquí está la caja. ¡Nos viene todo este paquete de chuches! Bien ordenado, y son bastantes chuches. Bueno, son muchas chuches, así que la caja no tiene nada más. Está así, para afuera. Esto va a ser largo. ¿Estás preparado? Bueno, si estoy acostumbrado a beber bebidas energéticas de forma casi diaria, no nos va a dar diabetes este paso. No, la verdad es que no. Empecemos con el primero. Pues esto, vamos a... Todos traídos de Japón, así que unas patatas onduladas. Patatas onduladas, Dipo. Dipo. Muéstralas. De Cali. Dipo. Suena a androide de película de ciencia ficción. Dipo. Dilo alto. Vamos a ver qué las chuches, ¿verdad? Son patatas fritas onduladas. ¿Por qué tiene mucha importancia que venga a Japón? Principalmente porque si cultivas patatas en España y luego las cultivas en Japón, por cosas del suelo, el agua... Pueden ser muy dulces, pero no saldría el mismo sabor, por mucho que insistan. Esto parecen patatas onduladas sin más. Son patatas onduladas sin más. Un poco más aceitosas de lo normal, también. Están saladas, ya está. Patatas onduladas. Ya. Nada especial. ¿Tengo que hacer un comentario ingenioso o...? No. ¿Sabes decir qué te parece esto? No está mal. No debe ser toque de japonés. No sé. Son patatas onduladas, sin más. ¿Qué se puede decir algo que es algo normal? Pues no hacer nada inteligente ni original. Acábate las patatas. Vale, mamá. Si no, luego no podrás tomar helado. Y ya, patatas. Patatas onduladas. Me sobredir. Me. La palabra es me. Vamos con... Más patatas, creo. Aquí pone que tienen curry. Aquí curry. ¿Qué ¿Por qué tiene un samurái? Porque los samuráis son una base que no tiene Japón. Y si tuvieses suficiente, sabrías que siempre tratan de tener su mascota. Huele. Hostia, qué fuerte, huele a curry. Pero huele fuerte tipo... Hostia, qué fuerte. Patata de trigo con curry. Patata de trigo, sí, señor, pero la textura es como... No crujiente, pero es muy crujiente. Suave, más suave que crujiente.
Crujientes son las que acabamos de tomar antes. Estas son más suaves. Muchísimo crujiente. Tienen sabor intenso. Es muy poquito. Normalmente en Japón suelen tomar muy poco de muchas cosas. Sí, sí. Por eso las latas suelen ser más pequeñas de bebida. No, allí no vas a encontrar latas de bebida energética de casi un litro. Bueno, ¿tú has visto cómo están las cervezas Sapporo? Bueno, eso es toda la historia. Pero por cierto, la mejor cerveza japonesa es la Ichiban. Qué buena y cremosa está. Para lo que cuesta, lo compensa. Sí, sí. Aprovechando, ¿eh? Bueno, ¿qué tal ha estado? ¿Está un 7? Japón es sobre 10. Japón es sobre 10. Sabe a curry. Sabe a curry. No por lo menos decimos que sabe a pollo. Ya, no sé, ya es mucho. Aquí tenemos una especie de... ¡Hostia, estas son las que hay que preparar! Esto lo dejamos para luego, para la siguiente toma, ¿verdad? Para la siguiente toma. Parece ser que esto hay que... echar agua... No, vamos a abrir. Esto tiene que abrirse. Por lo menos lo abrimos. Si hay que hacerse en otra toma, se hace en otra toma. Oye, estamos exposing the beat. La edición de beat y todo esto. Así que tenemos... Un montón de polvos que no sabemos ni cuáles hay que mezclar ni cuáles, ¿no? Igual todos. No lo sé. Vamos a ver. Vemos que tiene un molde. Así con cosas de brujita. Y aquí hay 4 cc, centímetros cúbicos. ¿Esto? No sé si se aprecia por la calidad de imagen, pero tiene moldes. No sé cómo ni por qué. Pues porque habrá que mezclarlos, imagino yo. A ver, primero hay que poder echar el blanco y el naranja. Hay que echar el blanco donde... aquí. En el hoyo grande. El hoyo grande. Y luego el naranja. La cámara no lo va a ver, pero... Estamos haciendo magia negra. Magia, magia, oh, magia, magia, oh, magia, 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 magia. ¿Una canción de Missy Lescals? Si alguien la conoce, le doy mini punto. Sí. Pero esta hay que abrir este ahora. Un momento, y ahora hay que echar... ¿Usted ya veo un montón de azúcar y polvo y preparado? Sobre este hay que echar algo de agua. 4 centímetros cúbicos de agua. ¿Seguro? No. Se supone que deberíamos dar por de mezclarlo. Pero... ahora hay que mezclarlo con la cucharilla que está por aquí. ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! ¿Igual hay que echarle algo más? No, esto está bien así. ¿Y estos dos sobrecitos para qué? ¿Para enviarlo por correo? No, ahora viene. Aquí ya hemos hecho algo. Una pastizoja roja. Es como lo que te dicen que son los McNuggets en esos documentales que te quieren. Que sí, verja, sí. Que ver, ya sabes. Pero que no estamos para el ahora el verde se echa aquí. ¿Otra vez? No. Se echa en... Venga, más rápido que... Espera un momento, intenta hacer eso. Que tenemos que mover la cámara a las 3. Lo de las estrellas se echa donde el sombrero. ¿Seguro? O de bruja. ¡No! Oye, no me digas cosas, porque podemos, no sé, provocar una epidemia si lo mezclamos mal. A ver, son japoneses, sabrán qué hacer. Son estrellitas. ¿Ya? Son estrellitas. No sé, que lo vea la cámara bien, son estrellitas raras. No sé muy bien cómo funciona esto. Créeme, yo lo estoy intentando. No mentiría Japón, pero simplemente es que Japón, españoles, no sabemos de una mierda. Vale, siguiente es el amarillo con pregunta en lo rosa. Sí. Y toca esa llave del Ikea. ¿Seguimos teniendo? ¿Tenemos llaves? Salen por ahí. Esto está haciendo demasiado esfuerzo para lo que hay. Sí. Pero a los japoneses les gustan esas preparaciones estúpidas. Sí, pensamos que esto también va para niños. Luego salen como salen, ingenieros asiáticos. Vale. Que se pasan en las dos. Lo echamos aquí. Y nos falta el morado. Tú remueve. Y así, la tenemos a punto de nieve. Y nos sale un merengue exquisito. Necesitamos este. Necesitamos este, que tenemos que abrirlo.
No sé qué cojones tiene, pero tiene una pinta. Es muy raro. Especialmente si nosotros las que no estamos acostumbrados. Seguramente nosotros les demos a los asiáticos unos palitos con chocolate y siquiera con. ¿Y yo qué hago con esto? Los palitos con chocolate son los típicos No, pokis. no, los pokis no. Los de. Te dan unos picotes y tienes, luego tienes noci algo tipo nocilla. ¿Sabes a qué me refiero? Esto se echa por aquí. Más Espera, con. espera, espera un momento. Se echa otra tanda de agua. Dios mío. Esto es próxima prueba de Top Chef. Y a remover. Y es que esta pasta salía de una película de David Cronenberg. Creo que era David, pero es de, pero Cronenberg sé que es. Vale, según esto. Limpiamos un poco. Joder, esto. Joder, cómo huele a chuche. Es el típico olor a chuche. Sí, estás en tienda de dulces y es como, hostia, ya tengo diabetes. Vale, entonces creo que esto se coge así, se coge de esto. ¿Sabe a plátano? ¡Corre, plátano! Y tengo los pica pica. Coño, ¿qué? Venga, es divertido. Esa debe decir es divertido. Pero aquí tenemos los fresquitos, con esos polvitos y los polvos de pica pica. Que está bien, ¿sabes? Oye, al menos tiene un sabor a plátano. Sí, sabe a Pero plátano. yo digo que es demasiado esfuerzo para un chaval. De esos pones como algo tipo, oye, que viene el abuelo y te quiere dar una chucha así graciosa. Pero no te vas tú ahí al colmado o lo que tengan a los conminis para pillar los dos, sí, porque te da la gana. Tú come, come plátano. Que este hay que dejarlo limpio para. O para luego. Coño, qué rico que está. No es tan, no es como para tomarlo muy a menudo, pero. Qué dulce, coño. Tampoco es algo tan especial, sabe a plátano bien, pero. La experiencia es divertida. Muy divertida. Sí. Social Link Max, tío, no te jode por haber cocinado juntos. Pues deberíamos hacer esto más a menudo. No, ojalá no. Me sigue explotando estrellitas en la boca. Estos son unos crackers. ¡Crackers! Crackers en tubitos, así de los Pringles, pero son crackers. Creo que estos los venden en unos packs que, en el Aldi. Además Vale. son muy parecidos. Son unos mini crackers. Así que vamos a ello. Creo que sepan algo más que a cracker. ¿Saben cacahuete? ¿Sabes qué cracker es como decir negrata o un blanco en Estados Unidos? Son un cracker. Come el cracker. ¿Saben a cacahuete? Un poquito así, pero. ¿Cacahuete? No me esperaba este sabor. Está muy bueno. Está bien crujiente. La textura de la lengua es como muy suavecita, así que no te raspa poquito. Un sabor a cacahuete muy intenso, muy claro. Me encanta la fritura. Sí, está de muerte. Mira, ese sí que ya lo veo incluso aquí, en España. Esto lo vendes en España y lo bordas. Bueno, sea un buen añadido. Siguiente es algo con. Estamos viendo langostas. Sí, estamos viendo langostas. No sabemos lo que es. Esto por la textura diría que es como los aspitos que tenemos aquí. No sé lo que es un aspito. Es una de esas varitas de trigo. Entonces sí. Sí, eso es como un aspito. Enseña la cámara. Pues huele a ketchup. Huele más a marisco, a eso crustáceo. Huele. Sabe a crustáceo. Sea crustáceo. Es decir, ¿Qué, qué, qué, qué? ese sabor saladito que se queda y que te tiras 5 minutos para pillarte una gamba así. ¿Sabes? ¿Qué clase de país vende dulces con sabor a gamba? Gracias. Esa Entonces, es su respuesta. Si te. está. No sé, está bueno. Es un buen aperitivo. Está bueno. ¿Qué más? Tenemos. Estos parecen frutos rojos. ¿Cómo que qué es que la niña frutos rojos? Sí, venga. Tiene bonito. La gente le gustan los monos. Vamos allá. ¿Qué leñes? Gominola. Gominolas.
¿Cominolas? Cominolas, como esa serie tan mala de Fernando Tejero y Arturo Valls. Puedo mejorarse mucho. A ver, ¿cómo nos lo repartimos? Porque hay verdes y rojos. Y amarillos. Como los frutis. ¿Cómo es la canción? Somos no sé qué, pero había una tía que era indígena y no sé... Mochilo. Mochilo es el nombre que le das a un yonki. ¡Eh, tío, mochilo! Sí. ¿Pero cuál es el nombre de los yonkis o el nombre de mochilo para uno de los frutis? Uno de los frutis, tío, ¿no te acuerdas? ¡Ay, cuánta cultura! Me falta, tío, cuánta cultura. A ver, un momento, yo cojo estos... Todo el resto. ¡Joder! Me da más de la mitad, qué generoso, por una vez en tu vida. Caminola, ya está, nada. Sabe a caminola. No sé por qué a alguien importaría esto, solo por decir jojojo, jo, jo, que he pillado un producto de Japón, pero es una gominola. Ya es una gominola, ya está, no tiene nada de especial. La caja sí que tiene... ¿A mí es suavecito? Sí, es suavecito, pero... Mira, lo que aquí... La pistola esa de bruja es lo mejor. ¿Por ahora? Sí, tiene su gracia. Tiene su sentido. Las crackers, pues, no estaban mal. Lo de la bruja al menos es una historia bonita que contar a tus nietos. Para cuando ya estás ahí moribundo. ¿Os he contado que una vez hice una guarindongada de Japón? Seguro. Sí, y luego le echas una granja y ya... Bueno, está bien, vale. ¿Este es un juguete? Sí. ¿Este es un juguete? Nos han dado una jirafa de juguete. Porque imagino que viene con el pack. Seguramente pillan un pack. Ya sé lo que es esto. ¿Qué es? Si tuviese usado un lápiz, te lo mostraría, pero... ¡Eso saca puntas! O algo así. Parece una especie de sacapuntas. Tiene aquí un pivote, no se ve muy bien, pero ahora mismo no estamos para comprobar qué es. Esto parece una jirafa. Y ya está. ¿Sí? Es una figura de una jirafa. No es comestible. ¡Bien! ¿Una figurita? Lo tendremos ahí guardado para... No sé, para... Pues, según ¿y para la relación que tienen los oficinistas? ¿Que te recuerdas su infancia? Otro de estos productos, Chocobat. Aquí pones Chocobat. Hombre, sabrá, no sé, Choco Crispies. Ojalá. No, es una barra de chocolate. Dos barras de chocolate. Bueno, una barra partida por la mitad de chocolate. Un aspito o baño de chocolate. No está mal. Chocolate. Bueno, no puedes más blando de lo que te imaginas. Hay muchas pizzas como bizcocho, pan blandito. ¿Es más rico? Es pan con chocolate. Normalmente sería una merienda de EGB. Sí. Tenemos aquí, parece un chicle. Es un chicle, lo guardan... Así, no revisan los chicles. Tiene un camaleón. No podemos decir nada. ¿Por qué no revisan los chicles? Aquí tenemos algo que es racista. Un chino, una moneda de 100 yenes... Tomándose un... Tengo que verlo. Pero muestra la cámara. Si no ha mostrado la cámara. Pero no suficientemente bien. Es un asiático comiendo una especie de ramen. No somos que son los típicos polvos pica pica. ¿No? ¿No? Parece... Mini ramen. Mini ramen. Mini ramen reigns. Joder, no ganes ver ese mini escapullo. No sé cuándo editaré esto, así que... Es como comerte un ramen seco. ¿Sabes que cuando te pillas un ramen, pero esos de los chinos, lo haces, pero no te lo comes y tiras el agua? Al final te quedas ahí como resequillo. ¿Qué es esto? ¿Sabe a ramen? ¿Sí sabe a ramen? Sí. Sabe. Es urgente. Pero esto no sé cómo se vende con el tema de chuche, pero... Oh. ¿Qué no tengo nada especial que decir de eso. Sabe a ramen, sabe eso. Pero más puro que eso que lo salen los chinos. ¿Sabes identificar? Sí. Tenemos un John Doe. Son pastillas de caramelo. Tic Tacs. Parece dulce. Para que tengáis una idea. Saben a plátano. Joder, eso está obsesionado con los putos plátanos. Sí, les encanta el sabor a plátano. Sí, es plátano. No, nada más que decir. Pastillas Tic Tac sabor a plátano. Eso puede cabir aquí. Pues sí, oye, no estaría mal. Siguiente es... Una mini jarra de cerveza. Sin Campai Ramune. Pone por aquí. Esto, como el Ramune, está de ser una especie de...
Tendrá sabor a Ramunes, esos melón, tipo de melón soda. Eso espero. Mira, son las típicas pastillas de tonto. Pero más suaves. Este es azúcar suavecico que te dan. ¿Este hay que meterlo en agua? No, eso se come así. ¿Seguro? Ya. No está mal. Muy simple, muy plano. Es azucarilla. No está del todo mal. Pero no es lo otro. Pero de luego no me importaría importarlo. ¡Oh, Dios! Ese para el final. Que este. La caja nos la guardamos. La caja nos la guardamos. ¡Milky! Este personaje lo he visto varias veces y no sí, sé... Sí, lo han plagiado una marca española un pollón de veces y creo que tuvieron una demanda. Creo. Además, según dice Dora, igual ya han derechos. Sí, el oro de guaridas. No te fastidia. Tienes tu propio lore, como lucha underground. Joder, lucha underground. Como mola lucha underground. Sí. Bueno, tenemos esto, no sé lo que es, y son caramelos de frutas. ¿Tú tienes uno amarillo? Yo tengo uno rojo. Yo tengo uno naranja y son... como sugus. ¿Caramelos blandos? Me he robado las de plátano. No son tan blandos, como... caramelos de leche. No había que morderlos. No había que morderlos. ¿Qué ridículo hemos hecho? Sí, pero bueno, eso es YouTube. ¿Cuándo no se hace el ridículo? Eso es pagosísimo, pero está riquísimo. Sí. Yo solo he oído muchas... no sé ni de sacar los colores, porque está antes de muerte. Está riquísimo esto. Ese es donde lo has visto. Se ha parodiado mucho en la serie de Monogatari. Más que Monogatari y todas esas secuelas que ha tenido. Puede ser. Seguimos. Vale, tenemos... Pokis de Hello Kitty. Esto ya empieza a ser heavy business. Muchas gracias a las tías que les gusta la... No, me refiero a que esto sí que es super mega japo. Uno, dos por barba, ¿vale? No, tu barba... Bueno, uno por barba, pero esta otra ya es pelusilla y muerta. Toma tus dos pokis y ya está. ¿Por qué los llamamos pokis y no Mikado? Porque aquí se llaman Mikado y realmente el elemento original son los pokis. Por cierto, si sois inteligentes, si queréis comprar al Pokis y este chocolate, no lo hagáis. No seáis estúpidos y comprar los Mikados. Son lo mismo. Casi... Literalmente, con mucho que se cambia la marca. Incluso la longitud de los Mikados, porque yo os recuerdo más así. Sí. Aquí ahí son más pequeños, así que vamos a probar. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A los Pantera Rosa. Sale la Pantera Rosa, pero también tiene más la presa. Es que ese es un Pantera Rosa, eso de la Amprea. Está riquísimo. Así que, esto ya sé que es como... Sí, tiene esa especie de añadido, pero que como que sabe más a frambuesa que a fresa. No sé ya, pero que es un suavecito. No me importaría, a mí no me importa que seas Hello Kitty, está que te cagas. Bueno, mira que me llaméis, no sé. No, Benja, no hace falta que tengamos eso. Tú acabas termicado, ¿qué tal está? Buenísimo. Está guay. Está muy está guay, es suavecito, cremoso. Eso que te esperas de un pan con chocolate, con sabor a fresa. Pero vale. Está, es mucho más agradable de lo que decimos. Empiezo a sentirme un poco empachado. No más. Ahora tenemos unas galletas de panda. Panda. Yo quería que la panda frita, como que tiene que estar aquí, hay panda. Ah, se va a acabar extinguiendo, lo sabes, ¿verdad? Sí. Mira, evolutivamente se van a extinguir porque es lo que les toca. Pero claro, nos encanta guardarlos porque son unos peluches enormes. Porque van a poner matarte. Uno por persona. Y tenemos aquí, está parece dulce, y aquí parece salado. Sabe dulce a la vez, no está mal. Chocolate negro con chocolate blanco. ¡Ay! ¡Qué fuerte sabe! Come sexy interracial. Sabe muy fuerte del sabor. Sí, un poquito fuerte, pero no nada exagerado. Y... ¿qué me vas a decir? Pan con chocolate. Aquí tenemos otro más tipo palito. Más poking. Parece ser. Ojo a la caja que es muy guay. No entiendo nada. No sé, pero... ¿por qué hay uno rojo y luego varios azules? No lo sé. Vamos cada uno a uno. Se abren así. Dame uno de los azules que yo tengo marrones. ¡Joder! ¡Yo pica!
que son pica pica. Prueba. Prueba tú. Pero es como morder un caramelo. O cuando comes un fresquito y está ahí untado y ahí casi acabado, pero comes los polvos y el caramelo. Sí. Esto sabe a cola. Pica pica sabor a cola. Ya tenemos eso en España, pero está gracioso. Tenemos filetes de sabor a cola, pero no con pica pica. Pero es casi lo mismo. No es nada especial esto. La gracia es decir que te has comido algo japonés y aquí nos pone un dibujo del camino que hay que seguir para comer esos palitos. Lo cual es un poco extraño, pero no sé muy bien por qué. Pero están bien. Nos damos como it's okay sobre 7 o sobre 10. ¿Aquí hay puntuaciones? No. Yeah. Tenemos esto que es un dibujo super mega genérico, eso que cuentas en camisetas baratas. Sí, esos que parecen bootlegs. Ya sabéis, hay una cuenta de bootleg stuff. Esa famosa mochila que dice Obama, un 10 Sonic de colores. ¿Sabes a qué me refiero? Es muy famosa, ¿la habrás visto? ¿Cómo se abre esto? Déjame que haga alguien con inteligencia. Quitamos esta etiqueta. No sé si se decían. Y quitamos la tapa. Unas pastillas de azúcar. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Que nos quieren homeopatizar? ¿Qué cojones? Bueno, por ejemplo. Lo mismo. Nada nuevo. ¿Qué es? Es más simple de lo que hemos probado hasta la fecha. ¿Sí? Bueno, imagino que gustará ahí, no lo sé. Para pequeños, estará bien. Luego, que tenemos... chicles. No reviso los chicles. ¿Por qué no? Porque luego tengo que echarlos o tragármelos y queda mal y no quiero malgastarlos. Así que los vamos a guardar. Yeah. Pero tienen aquí plátano, fresa y menta. ¿Menta o melón? Melón, imagino. Sí, pero eso es melón. Melón. Los dibujos son graciosos, pero tu canal, tus reglas. Nada de chicles. No, desde luego nada de chicles. Vamos acabando y ahora tenemos una especie de conguitos. Los conguitos. Me encantan esos dibujos racistas. Sí, son... No, bien. Y son... de chocolate. ¿Me quedas con de chocolate? Pequeños puntitos de chocolate. Un poco claro el sabor. No está mal. A ver, en general el bolso está bien, pero desde luego se esperan otras cosas. Es muy simple, muy plano. Ten en cuenta que los niños tienen unas papilas gustativas poco desarrolladas. Todos los sabores son muy fuertes para ellos. Oh, sí. Con lo cual no puede estar de sabores fuertes porque sí. Y ahora veremos... ah, sí. ¿Los fans de Pokémon les encantará? Yo sigo siendo fan de Pokémon, más que me pese. Sí, yo medio. Me gustan los Pokémon, pero es que aquí sí fueron una mierda. Con todos los colores. Y Pokémon Picross también es una mierda. ¿Pokémon Picross mola? No. No por un Picross en tu puta vida. Un Picross de verdad. Y se nota. Aquí tenemos... la caja nos la guardamos. ¡Oh, mira! ¡Si tienes esta pasatiempo! No sé si se verá en la cámara. Imagino que esto es una pegatina. Una cartomanía. Imagino que es una pegatina. Te la tira Pikachu con lo que... mola. ¿Qué habrá aquí dentro? Esas chocolates tipo Shin-chan. Eso espero. Porque mira, es que la caja es igual que la de esas del monstruo. De hecho, se venden las esas de chocolate de Shin-chan. Se venden. ¡No! Son... Pikachu. Pikachu es de trigo compreso. Saben a... ¿qué sabe dulce? ¿Sabe dulce, pero? Sabe a cereal. Pero el pedazo de cereal es de desayuno. Sí, ¿sabes? Seguro es cereal. ¡Riquísimo! Sí. Hostia, ¡qué bueno! Está azucarado. Está como plátano también. Es que yo lo pedía bastante. Joder, está riquísimo. Este lo pones a un cereal de desayuno y lo bordas. Lo bordas. Bueno, creo que eso es todo. Lamentablemente, no puedo revisionar los chicles porque son muy asquerosos hacerlos en cámara. Es muy asqueroso. Más de lo normal. Bueno, ¿qué dices de todo este paquete? ¿Qué dirías que es lo que más has destacado? Lo del típico menjunje me gusta. Me gusta. O sea, el menjunje ha sido lo más... igual esperamos un paquete así. Pero además ha sido un poco como, vale, tienes una caja de chuches y está bien. Pero oye, un cafecito que te das es bueno. A ver, estos típicos son... seguramente, si tú fueses a importarlo uno a uno,
te saldría una pasta. Y desde luego, si tú no pides el lote, te sale más descuento. Evidentemente, estas hipercajas son por si quieres darte un capricho. Es lo que suele hacer en Estados Unidos. Son, como tienen unos sueldos más o menos más altos y nos cuestan lo mismo, el tema es que para ellos es mucho más barato hacerse loot crate, hacerse poison japano y estas cosas. Así que para ellos les es más cómodo hacerse este tipo de caprichos. A nosotros les es muy caro. Yeah, es una pena, pero oye, igual un día no se lo suben. En fin. Así que yo creo que está bien. ¿Qué más podemos decir? Ha sido una caja interesante. Muchas gracias por conseguirla, tío. Si tú tuvieses que... si tú pudieses permitírtelo, ¿tú pedirías esta caja? Bastante. Pero la verdad es que tiene que ser mucho más sorprendente y variado. Ha habido casos como el palito con sabor a... langosta que... Estaba bueno. Estaba bien y no en toda alergia. No, y este nosotros estamos alergia. Pero estaba riquísimo. Estaba bien. Había bastante chocolate. Quizás diría que demasiado chocolate para... Demasiado sabor a plátano también. Nah. Aparte de eso, no tengo nada más que añadir. Está todo bastante interesante. Gracioso. Es gracioso, es decir. Ha sido genial compartirlo contigo. ¿Para qué? A ver, esta casa está para darte una sorpresa, para pasar un tiempo. Y es más que nada la experiencia que el propio sabor. Tú pagas más por la experiencia. Di que sí, David Cage. Di que sí. Así que creo que eso es todo de este guarritas, ¿no crees? Yo tengo nada más que añadir, salvo Sad Guys. Yo soy mucho más guay que él. Dale like si os parezco más guay que él. Dale like y así tendré más likes. Así que, muchas gracias al compañero. Nos vemos en los siguientes vídeos.